Que me traigan guaro. Cuando te perdí, nadie es eterno en el mundo. Los televidentes de Colombia pronto podrán ver la historia de Darío Gómez, uno de los artistas de música popular más importantes. El 20 de junio, Estudios RCN anunció el inicio de las grabaciones de la serie Darío Gómez, El Rey del Despecho. El formato mostrará las vivencias de este hombre y el camino que atravesó para triunfar en la música. Asimismo, enseñará algunas tragedias que marcaron la vida personal del cantante. Durante el recorrido de la vida de Darío Gómez, los espectadores conocerán la familia, amores, desamores, amigos, rivales y tragedias que tuvieron impacto en su carrera. El relato se desarrollará principalmente entre los años 1976 y 2022, explorando las andanzas del artista desde su juventud hasta su muerte. Dirigida por Luis Sierra y Juan Carlos Mazo, la producción cuenta con un elenco integrado por Diego Cadavid, Yuri Vargas, Juan Pablo Barragán, María José Vargas y Julio Sánchez Cópcaro, entre muchos otros. Desde las semanas posteriores a la muerte de Darío Gómez, el 26 de julio de 2022, se viene especulando con la posibilidad de llevar su historia a la pantalla chica, tal y como ya sucedió con Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Joe Arroyo, Rodolfo Aicardi y otras figuras de la música colombiana. Pero fue hasta que se confirmó su realización, en abril, que se pasó del rumor a la certeza, lo que generó expectativa entre los televidentes y los seguidores del Rey del Despecho, que esperan ver cómo se le rendirá tributo a su vida y su carrera musical. Poco a poco se entregaron detalles acerca de la producción, que será dirigida por Juan Carlos Mazo, el mismo detrás de Rigo y Manes, mientras que el protagonista será Diego Cadavid, acompañado de Julián Zuluaga, que interpretará a la versión más joven del cantante, mientras que Sebastián Hoyos será el encargado de poner la voz a la hora de las interpretaciones. Con el lanzamiento del tráiler hace unos días, se confirmó que la serie se estrenará el próximo miércoles 9 de octubre únicamente en Prime Video y no en el canal RCN, como se esperaba inicialmente. No obstante, esta decisión no es una novedad debido a que forma parte de la alianza que tienen ambas productoras que ya se vio en su día con la realización de Rigo y con el regreso de Betty la Fea, que se lanzó exclusivamente para la plataforma de streaming. La noticia la confirmó el propio Juan Carlos Mazo en su cuenta de Instagram, que no ocultó su entusiasmo por este nuevo proyecto. Llevamos meses contando y cantando esta gran historia y llegó el momento que todos ustedes la vean. A partir del 9 de octubre no se pierdan por Prime Video, Darío Gómez, una gran producción de Estudios RCN, con un elenco tremendo y un equipo de esos que hacen que la vida sea más feliz. Por allá los espero a todos, escribió. Por otra parte, se conoció que a diferencia de Rigo, que seguía el formato de telenovela, para Darío Gómez, El Rey del Despecho se optó por realizar una miniserie de 5 capítulos, mismos que se estrenarán cada miércoles. Cabe recordar que, cuando se anunció a Diego Cadavid como el protagonista de la producción, se generó cierto revuelo debido a que las primeras imágenes que se publicaron en redes sociales de la miniserie motivaron comparaciones en cuanto al aspecto entre Cadavid y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esto llevó a que en redes sociales, principalmente en X y TikTok, hubiese usuarios que se tomaran con gracia el parecido, al punto de decirle al actor el Rey del Despecho. De momento, muchos de los televidentes que esperamos con ansias el estreno de la serie, tendremos que esperar a que sea transmitida por el canal RCN, muy seguramente solo se pasará por la televisión colombiana luego de que sea presentada en su totalidad por la plataforma de streaming. Gracias por ver nuestro contenido, déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista, danos tu like, y suscríbete si te gusta el contenido. Nos es de mucha ayuda para seguir recordando los artistas del ayer.